Bienvenidos a todos. Es la segunda vez que los alumnos de segundo, tercero y cuarto de educación secundaria del Colegio Nuestra Señora de los Dolores, Paulas, participan en esta experiencia y desde el propio colegio se valora muy positivamente esta actividad. La profesora de música de la etapa de secundaria inserta este concierto dentro de la programación de la asignatura. Con ello consigue que los alumnos aprecien, comprendan y valoren las diferentes manifestaciones culturales, desarrollando al mismo tiempo la responsabilidad, cooperación y autoestima de la persona. Hacen música de forma colectiva y esto les acerca al trabajo de los artistas, favoreciendo su creatividad y su sensibilidad. Queremos agradecer la oportunidad de participar en estas fiestas del medievo que nos ofrece la Asociación de Vecinos del Barrio del Raval. Valoramos el esfuerzo en la interpretación de estas piezas musicales a este grupo de jóvenes. Agradecemos la magnífica labor de la profesora de música de nuestro colegio, María José Hernández Mingo, y del grupo que nos acompaña con las guitarras y la percusión. A continuación les ofrecemos el siguiente repertorio que consta de 5 piezas. Las cánticas número 100 y 353 de Alfonso X el Sabio, que se fechan a mediados del siglo XIII y constituyen el cancionero religioso medieval de la literatura en galaico-portugués. Señora de Hermosura, de Juan de Lencina, que fue un poeta, músico y autor teatral del prerrenacimiento español en la época de los Reyes Católicos y perteneció a la primera época de la llamada Escuela Polifónica Castellana, una de las más importantes de España y que mejor representa la evolución polifónica en este país. Scarborough Fair, canción medieval inglesa del siglo XII de autor desconocido. El nombre de esta canción hace referencia a la Feria de Scarborough, que en tiempos medievales representaba uno de los mayores puntos de referencia comercial de toda Inglaterra, con un enorme mercado que se prolongaba durante 45 días a partir del 15 de agosto. Y canción húngara. Sin más preámbulo, damos paso a la interpretación de las piezas con estos jóvenes y María José Hernández Mingo. Que las disfruten. Muchas gracias.